Atención, un momento de mucho suspenso. Quinta válida. Desde Hipo Valencia. Gran trabajo de Humberto Gubaira. Atención, salieron al combate participantes. Lenta la salida para Caribbean Sender. Queda en el último lugar en el pique inicial. My Junior Mate está tomando el comando. Coloca un cuerpo de diferencia. Viene atacando para el segundo, Persuasión. En la tercera casilla, Valentine. En el cuarto, King Anthony. En el quinto, Ley McClendon. Al costado, en el sexto, Incondicional. Viene mejorando American White, pegado a los palos. Seguidamente descuenta terreno World Time. Shelly Flow se queda el 5. En el último lugar, Caribbean Sender. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos y 3 quintos. My Junior Mate está comandando el de Lazatlán. Mantiene un cuerpo de diferencia. Ataca para el segundo, Roy McClendon. Se le coloca el medio cuerpo. Roy McClendon le mete presión a My Junior Mate. En el tercero, adelanta el caballo Valentine. En el cuarto, American White. En el quinto quedó el caballo Incondicional. Seguidamente para el sexto, World Time. En el séptimo, Persuasión. En el octavo, Shelly Flow. Cuando se aproximan al giro de la última curva, My Junior Mate de nuevo tiene el comando, abre uno, uno y medio, se acopla en la silla, Emerson Medina, atropella ahora para el segundo, Roy McClendon con el 7, Valentine, se mantiene My Junior Mate, ataca ahora Valentine, que cambió su línea hacia adentro, afuera, Roy McClendon, My Junior Mate, Valentine, y Roy McClendon por dentro, el 7, Valentine, toma el comando, Valentine, en el segundo, My Junior Mate, ganó Valentine, segundo, My Junior Mate, tercero, Roy McClendon, cuarto, Persuasión, luego arriba, World Time, Shelly Flow, el 1, American White, Incondicional, Caribbean Sander, King Anthony, en el último lugar, la victoria, señores, para Valentine con Jaime Pocho Lugo, señores.